Subidos sobre la reja, gendarmes buscan un guante olvidado en el cerco perimetral. Marca clara que ese era el punto por el cual dos reos habían escapado desde Colina 1. Ese registro exclusivo muestra el minuto del escape. Saltan el muro de 4 metros de altura para luego correr a un pasaje cercano. ¿Qué falló acá? ¿Cuáles fueron los vacíos que estas dos personas pudieron usar? Aquí hay una falla de la vigilancia interna. Los protocolos yo creo que fallaron. No hay que darle mucha vuelta para cumplir eso. Varias dudas quedan en el aire. ¿Quiénes son estas personas? ¿Se conocían entre sí? José Said Safi fue encañonado por un sujeto en el interior de su casa, mientras otros 4 maniataron y amordazaron a su esposa y a 2 de sus nanas. 2005 y el empresario José Said era víctima de un violento robo. 100 millones de pesos fue lo sustraído. El detenido era José Santos Montesinos, alias Chico Perry, ahora protagonista de la fuga de la cárcel, la cual debería haber abandonado en 2037. Cumplía condena por los delitos de robo con violencia, porte ilegal de armas y homicidio frustrado. Su compañero de escape es Daniel Ignacio Jerez Hernández, mejor conocido como el Chico Dani. Colina 1 lo recibió en 2019, cuando entró a robar a la casa del actor Néstor Cantillana. Su condena terminaba en 5 años. Pero ambos, portando un alicate, pasaron de reos a prófugos. ¿De dónde salió esa herramienta? Forman parte de aquellos utensilios con que nuestros internos realizan labores artesanales. Forma parte de aquellas actividades internas que se utiliza de manera constructiva el tiempo libre. Lo cierto es que, según datos de Gendarmería, la población penal actualmente está cercana a los 59.000 reclusos, algo que podría también haber incidido de una u otra forma en esta fuga. El funcionario que está más cercano al puesto 10 que el puesto 8, aproximadamente ya 25 días trabajado. Desde Gendarmería indicaron que el horario de un turno es relativo. Se establece de acuerdo a las necesidades institucionales, la realidad de cada región y cada establecimiento penal. Es decir, depende de cada cárcel. El personal de Gendarmería está sometido a un estrés muy significativo. Estamos en condiciones de sobrepoblación muy importante en el país y en buena parte no han ocurrido eventos que debamos lamentar, esencialmente por el trabajo que realiza profesionalmente Gendarmería. Hasta ahora el paradero de el Chico Perry y el Chico Dani es un misterio, al igual que un sinfín de dudas que llegan a la misma pregunta: ¿cómo lograron vulnerar todos los controles?